Valdas es un valle sagrado. Se llamaba Boiges, pero los cistercienses cuando llegan lo llaman Val de Dios, Valle de Dios. Entre las edificaciones que vemos, el convento pequeño que es San Salvador de Val de Dios, que realiza Alfonso III, cuando al final de su reinado se retira aquí porque ya ha dejado la capital en León y el reino repartido entre sus hijos. Y el gran monasterio de Santa María, que mandan construir Alfonso VIII y Alfonso IX, que ya han llegado a Andalucía, han ganado las Navas de Tolosa, hay 300 años. 300 años de reconquista. El tamaño de los monasterios explica perfectamente el tamaño de los reinos. El pequeño reino asturiano con capital en Oviedo y el gran reino castellano-leonés con capital en Toledo. El románico asturiano se desarrolla y se construye entre este espacio de tiempo, con las influencias primero del arte asturiano y termina en el cister. Las influencias francesas vienen por el camino Santiago de la Costa, que colindante con el mar, a lo largo de la orilla del mar, viene desde Francia hasta Santiago de Compostela. El traslado de la corte de Oviedo a León en el año 912 supuso para Asturias el inicio de una etapa de regresión, excepto cuando nobles o monarcas patrocinan las obras. Este es el caso de Bermudo II, que en el año 996 convierte en refugio de damas nobles el convento de San Juan Bautista y San Pelayo de Oviedo. Es el románico más temprano de Asturias, del que solo se conserva una pequeña estructura en el claustro, el Panteón de San Pelayo, conocido como el Claustrillo. De la gran catedral románica ovetense, cercana al convento de San Pelayo, queda en el exterior la Torre Vieja como testimonio de la transición entre el prerrománico, la parte baja, y el románico, la parte superior. En ellas, pese al desgaste de la piedra, apreciamos la influencia del estilo pleno de San Isidoro de León en sus capiteles. Los cristianos visigodos que se refugian en la montaña asturiana se encuentran con un paisaje agreste, pobre y con una serie de peligros. La presencia de animales salvajes, por ejemplo. Recordemos a Favila y su oso. Para las gentes que vivían aquí, el animal, además de fuente de alimentación o vestimenta, está dentro de su círculo espiritual, cumpliendo una función mágica, de oráculo y de sacrificio. Un ecosistema mental que el cristianismo comparte para transformarlo poco a poco en un nuevo pensamiento evolucionado, dirigido por la Iglesia que está unificando el mundo espiritual europeo. El mito que convivía con la religión en estos primeros tiempos se refleja en sus obras, como miles de años antes ya se había hecho en las cuevas, incorporándolo a la piedra de los templos del primer románico. Situada en el valle limítrofe al Parque Natural de Somiedo, la iglesia de San Pedro se construyó en el actual barrio de la Plaza, origen del pueblo de Teverga, del que es su parroquia, en torno a los años 1069 y 1076. Fue monasterio benedictino y luego colegiata de canónigos bajo la Catedral de Oviedo. La continuidad del prerrománico en su arquitectura, como el ábside cuadrado, convive con elementos que ya son plenamente románicos, como los canecillos y el ajedrezado de la cornisa. Esto va a ser una constante en el siglo XI, y no solo en Asturias. El admirable interior de San Pedro, con sus tres altas naves abovedadas, en la línea del gran prerrománico asturiano, y los temas de su decoración, son un modelo único de tradición local y evolución hacia el primer románico en Asturias. Algunos capiteles recuerdan a los de la cripta navarra de Leire, y otros muestran extrañas figuras humanas con animales que sugieren la pervivencia de arcaicas prácticas mágicas.
Muy cerca de San Pedro, a menos de 4 kilómetros, se encuentra Villanueva de Teverga, con su iglesia de Santa María, también cercana en cuanto a la fecha de construcción, siglo XI. Su exterior está muy modificado, pero su interior revela, con sus 3 naves de estructura basilical con pilares cruciformes, la herencia del prerrománico asturiano. Puede que por haber sido monasterio, sus capiteles estén tan decorados, raro en esa zona, con escenas bíblicas, sirenas barbudas, dragones, etc. También tiene animales de los bosques del entorno en su interesante pila bautismal en una escena de caza de gran realismo. De nuevo, el legado prerrománico asturiano se muestra en el ábside cuadrado de la iglesia de San Salvador de Fuentes, cerca de Villaviciosa, que al igual que en San Pedro de Teverga, se fusiona con el románico internacional de los siglos XI y XII. La capilla cuadrada con arquerías ciegas convive con una escultura sencilla y expresiva, que desarrolla temas bíblicos ya propios del mensaje románico, como este de Daniel entre los leones. De principios del siglo XIII, San Juan de Amandi, a escasos 2 kilómetros de Villaviciosa, es una de las iglesias más importantes del románico asturiano y un ejemplo de cómo lo rural, con menos medios, expresa la corriente internacional. La calidad técnica en su arquitectura y en su escultura es excelente, como puede verse en el gran repertorio de temas bíblicos, geométricos, vegetales y de vida cotidiana. Será un modelo para construcciones posteriores. De los arquitos, a mí siempre me recuerda mucho un poco Bizarro bizantino, no lo sé. Bueno, es un recurso que existía ya en la antigüedad, sí. Y hereda Bizancio y hereda también el mundo occidental. Sí. Entonces sí, es un recurso ya muy que, antiguo. Que es tan antiguo como las acanaladuras de Babilonia. Claro. El gran ángulo con claro. Las acanaladuras introducen claro. Doctora, esta iglesia de Amandi es una de las más hermosas y que tienen un repertorio escultórico importante. ¿Qué ocurre en Asturias que una región que da el prerrománico asturiano tan cercana a la corte leonesa no dispongamos casi de ejemplos del gran románico como en otras provincias? Bueno, en efecto, no tenemos muestras de grandes efectos porque lo que se conservó representa fundamentalmente el románico rural. Pero el gran románico, el románico asturiano vinculado a San Salvador de Oviedo, a los grandes cenobios existentes en la provincia, pues ha desaparecido, sustituido por otras fábricas de épocas históricas posteriores y solamente dejó pequeños vestigios de lo que fue su estructura románica, que sí estaba ricamente decorada, como demuestran, bueno, pues algunos restos de San Pelayo de Oviedo, de San Vicente, que tuvieron claustros románicos muy importantes del siglo XII y de otros grandes monasterios de la región. ¿Acaso el Camino de Santiago, con una influencia francesa o influencia al Camino? Sí, por supuesto, pero también algún otro ejemplo, no solo en el Camino de Santiago. Hay que recordar, por ejemplo, San Pedro de Villanueva en Cangas de Onís, que tiene una escultura magnífica, la portada, bueno, pues es casi un unicum dentro del románico internacional, por supuesto.
En un recodo del río Sella, a unos 3 kilómetros de la histórica Cangas de Onís, se encuentra el monasterio benedictino de San Pedro de Villanueva, hoy en su última reconversión, Parador Nacional. Comenzado en el siglo XII y terminado en el XIII, fue a su vez construido sobre un templo anterior de Alfonso I en el siglo VIII y tiene el mejor programa iconográfico, junto a San Juan de Amandi, del románico asturiano. Especialmente los magníficos capiteles de la portada, con una escena de despedida de caballero de una altísima calidad técnica. En los capiteles del interior, entre toda una variadísima temática, aparecen escenas de la vida cotidiana como la caza del jabalí o campesinos conduciendo ganado. Del claustro solo queda esta arquería que comunica con las dependencias del parador. El desarrollo de Oviedo, propiciado por Alfonso VI y Alfonso VII en el siglo XII, hace que el arte románico asturiano alcance un nivel equiparable al de Galicia o Castilla. La influencia francesa de los monjes benedictinos y el centro de peregrinación que se crea en torno al importante conjunto de reliquias de la Cámara Santa propician una de las obras cumbres de la escultura del románico español en su capilla de San Miguel. Su taller se vincula al de San Vicente de Ávila y al del maestro Mateo del Pórtico de la Gloria de Santiago de Compostela. El conjunto escultórico de este relicario monumental transmite el mensaje salvador a través de las figuras de los apóstoles, que difunden la idea de la redención por medio de la muerte de Cristo y su resurrección, combinando con escenas de vida cotidiana muy realistas, como esta caza de jabalí en el cimacio sobre las estatuas de Santiago y San Juan. La solución de la estatua columna en la Cámara Santa es pionera en el románico hispano y demuestra el buen conocimiento del autor del románico contemporáneo francés, como el Pórtico Real de Chartres o la Catedral de Charlieu, entre otras. Esta cruz relicario en marfil, el Cristo de Nicodemus, portador de un linum crucis, es una de las joyas que rodean al gran relicario, el Arca Santa. Contenía, entre otras reliquias, otro fragmento de la cruz de Cristo, restos de su túnica con parte del sudario y su sangre, trozos del pan de la última cena y otras de la Virgen y de los santos. Alfonso VI mandó recubrirla con este repujado en plata que, de nuevo, habla de la salvación del hombre. Una vez veneradas estas reliquias, los peregrinos salen de Oviedo camino de Santiago y al paso por Cornellana, junto al río Narcea, se encontraban con una fundación de acogida creada por la infanta Cristina en el año 1024. Un siglo después, los monjes de Cluny reedifican totalmente el gran monasterio de San Salvador y lo dedican a San Juan Bautista. En la puerta románica de la huerta, el mundo mítico popular reinterpreta esta figura y la convierte en un oso que milagrosamente protegió a una niña perdida en el bosque. Excepto en estas portadas de lo que fue el claustro románico, la austeridad decorativa sorprende para ser una obra cluniacense, la mayor de las conservadas en Asturias del siglo XII, con el característico triple ábside semicircular de la orden benedictina. Quizás fueran los monjes franceses en los siglos XII y XIII quienes perfeccionaron una bebida que ya era conocida en estas tierras, la sidra.
Estrabón, 60 años antes de Cristo, habla de los astures como consumidores de sidra a falta de vino en sus tierras. Lo que sí parece más cierto es que fueron los árabes los que introdujeron diferentes tipos de manzanos y que alguien cercano a ellos los trajo a Asturias. Este sería el origen, sin pretensiones científicas ni de memoria histórica, de esta bebida de la que se dice que con su consumo los efectos cognitivos mejoran. Imaginación, asociación de ideas, locuacidad. En definitiva, la definición del carácter del asturiano si creyésemos en esa abstracción llamada identidad. Y es en el mundo rural donde a finales del siglo XII y comienzos del XIII se van a desarrollar unas construcciones que definirán al románico asturiano por el hecho de ser el que mejor se ha conservado. Pequeños templos de apariencia sencilla, como este de San Juan de Aramil, que se adecúan al paisaje como ocurría con el prerrománico. Situados generalmente en los caminos de peregrinación hacia Oviedo y Santiago, reflejan en sus detalles las influencias exteriores que traen consigo nuevas formas decorativas, como estas cabezas de pico de tradición normanda. Cerca de Aramil, en Santa María de Narzana, el modelo de ábside semicircular, tan característico en el camino de Santiago en la región, con su decoración en canecillos y metopas, confluye con la inspirada por el gran románico betense anterior en su rica portada. En el interior de nave única sigue lógicamente el esquema de casi todas estas iglesias, mostrando una sencilla y expresiva escultura. Seguimos en el concejo de Villaviciosa, en un precioso entorno campesino en el que se encuentra la iglesia de San Andrés en Valdebárcena, que con su ábside cuadrado y su arquería ciega interior mantiene la tradición del prerrománico asturiano. Consagrada por el obispo Rodrigo en 1189, la profusión de relieves y su tipología hacen de ella un puente entre las primeras muestras románicas y las más evolucionadas. A 8 kilómetros de Oviedo, junto a Las Caldas, se encuentra la iglesia de San Juan Bautista en Priorio. Posee el único tímpano románico decorado de Asturias, con Cristo bendiciendo. La escultura de la iglesia en sus canecillos posiblemente mantenga una relación iconográfica con el núcleo obetense. En la iglesia de San Esteban de Sograndio, que pertenece al municipio de Oviedo, de nuevo se ve en su portada la influencia normanda del Camino de Santiago en su decoración de ciza. En el occidente asturiano, en el concejo de Quirós, la iglesia de San Pedro de Arrojo es la muestra más importante en la zona del románico internacional del siglo XIII. El peso de la obra y el paso del tiempo están inclinando hacia afuera su ábside. Sin embargo, en el interior del templo, este desplome apenas es perceptible, pues la nave fue restaurada a mediados del siglo XX. En la localidad minera de Ciaño, en el Valle del Nalón, y a escasos metros del castillete del Pozo María Luisa, en plena ruta del Camino de Santiago hacia el puerto de Tarna, la iglesia de San Esteban argumenta su advocación en este capitel de su portada con la expresiva lapidación del santo.
El románico rural asturiano se muestra esta vez en el valle del río Ayer, en un lugar ya dedicado al culto de Júpiter en la antigüedad, y sobre otra iglesia anterior prerrománica, la iglesia de San Vicente de Serrapio. Posiblemente a la triple cabecera prerrománica del siglo X se le redondeó el ábside central a finales del XII por manos benedictinas, y ya en el gótico se decoró con pinturas. La escultura de sus capiteles presenta temas muy propios del mensaje románico. Sansón rompiéndole la quijada a un león, la lucha del bien contra el mal, y la sirena de doble cola de posibles simbolismos lujuriosos. Volvemos al Valle Sagrado de Boiges, renombrado Valle de Dios, Val de Dios, por la orden del Cister en el siglo XIII, cuando el maestro Gualterio construye en 1218, según podemos leer aún en el tímpano de la portada norte, su gran monasterio dedicado a la Virgen María, fundado ex novo por Alfonso IX, el mayor edificio de Asturias hasta la construcción de la Catedral de Oviedo. A pesar de la fecha, el maestro Gualterio mantiene el esquema benedictino de los tres ábsides escalonados, aunque siguiendo la austeridad cisterciense, sustituye la torre campanario por la sobria espadaña. La decoración vegetal de la portada en arcos y capiteles continúa el espíritu cisterciense. El Cister tiene una característica fundamental con San Bernardo, que es ese intento de evangelizar toda Europa con un grupo de jóvenes que conquistan todas las estepas y repueblan, llenan de monasterios Europa. ¿Qué siente un padre cisterciense cuando vuelve al lugar donde su comunidad ha estado 600, 700 años, haciendo oración, haciendo los oficios divinos, cultivando un territorio, y cuando vuelve a darle la misma vida que San Bernardo pensó para su orden? ¿Qué se siente interiormente? Yo he sentido siempre seguir la historia, hacer actual hoy la historia de siglos, o sea, continuar la obra de nuestros antepasados. Las bóvedas de crucería sostenidas por arcos apuntados sobre grandes pilares, el esquematismo abstracto de su escasa decoración, prácticamente solo en los capiteles, y la magnitud arquitectónica de las tres naves son el legado del Cister en Santa María de Valdedios, una herencia de una sobriedad grandiosa. El aislamiento geográfico, con sus montañas y profundos valles que llegan hasta el mismo mar, y la escasa población en la Asturias medieval, parecen condiciones que se ajustaban muy adecuadamente a los preceptos de las fundaciones monásticas cistercienses, cuando aconsejaban no levantarse en ciudades, castillos o aldeas, sino en lugares apartados del movimiento de los hombres. Sin embargo, la orden apenas fundó cuatro monasterios en la región, aunque sí influyó en alguna reconstrucción del último románico levantado en Asturias. Esta iglesia de San Antolín de Bedón, que está al borde del Camino de Santiago, es una de las últimas del grupo de iglesias tardías del románico asturiano. Se construye esta parte de la iglesia que conocemos a principios del siglo XIII. Es una iglesia benedictina, pero de grandes influencias cistercienses por su gran simplicidad en la talla escultórica y por su tendencia a la elevación en el interior. Tiene una particularidad, que es que hay una leyenda, como en tantas otras, que explica sus orígenes en el siglo X-XI. Hay un conde, Muñazán, debe ser un golferas,
hijo de otro conde, que se enamora de una muchacha de sus estados. Pero ella tiene novio y la intenta forzar. Como huye con su novio para casarse con él, despechado este conde, les mata a los dos. Otro caso de violencia doméstica. Pues bien, se arrepiente y pasa sus días. Bueno, primero funda el monasterio, al que dona parte de sus bienes, y después se retira para hacer penitencia y alcanzar la vida eterna. Esta leyenda no documentada, que se sitúa en el siglo XI, coincide con la opinión de los expertos, que parecen estar de acuerdo en que es posible que esta fuera la fecha de la primera fundación. La reconstrucción del templo en el siglo XIII sigue el plan tradicional benedictino de las tres naves con sus correspondientes ábsides escalonados, con la novedad de la incorporación de la nave transversal que destaca en el alzado. La iglesia del desaparecido monasterio de San Antolín de Bedón es un magnífico ejemplo del románico asturiano, y hay una benemérita asociación de amigos de este monasterio que está luchando para darle el mejor uso posible y proteger su entorno.